generación de uruguayos ha tomado las decisiones correctas en cada uno de los eventos que hemos tenido enfrente. Nos hemos equivocado poco, a la velocidad que tomamos las decisiones es extraordinariamente baja, y eso nos deja muy fuera de la realidad internacional, donde los procesos de decisión se toman en otros tiempos y en otros ritmos. Dicho eso, sobre el mediano plazo, quiero concentrarme en el problema que yo creo que es el problema crucial para Uruguay en el año 2011, el problema crucial que las empresas van a enfrentar en el año 2011, el problema crucial que los ciudadanos van a enfrentar en el año 2011, que son la formación de precios. Uruguay tiene una serie de fenómenos que enfrentar en materia de formación de precios importantes. Solamente en dos titulares. ¿Cómo es el escenario externo en el cual basamos nuestro análisis de precios que vamos a hacer inmediatamente? La economía global se recupera. Ya a esta altura del partido no tenemos dudas de que Estados Unidos ha salido del proceso más complejo, a pesar de que permanece una serie de dudas sobre el proceso de recuperación. Los consumidores permanecen débiles, el desempleo va a permanecer alto, los precios de los activos más importantes que los consumidores tienen en su poder, que son las viviendas, van a permanecer bajos, lo cual hace que el proceso de recuperación vaya a ser lento y probablemente dejándonos por delante sin el consumidor norteamericano como el motor del crecimiento de la economía mundial, como ocurrió en los últimos 20 o 30 años, porque hay una afectación, un efecto riqueza muy importante sobre ellos que va a tardar en recuperarse, aunque creemos que ya estamos en flanco proceso de realizarlo. En cualquier caso, ese escenario nos deja un escenario de tasas de interés bajas a nivel internacional y, por lo tanto, un escenario de liquidez abundante a nivel global, lo cual tiene consecuencias sobre algunas variables, como voy a mencionar enseguida. En Europa, la situación es muy heterogénea y muy compleja y depende de decisiones cruciales a nivel político que tienen que ser tomadas para mantener el euro. Yo estoy convencido que no hay ningún riesgo de que el proceso político, insisto, político que Europa tiene montada de construir una isla de prosperidad y una isla de cohesión social depende crucialmente del euro. Es discutible si era bueno o era malo formar el euro, pero una vez formado, recorrer el camino inverso es imposible de hacerlo sin que colapse la economía europea y con efectos devastadores sobre la economía internacional. Por lo tanto, el problema central es cómo se reparten los costos de la fiesta excesiva de los países del sur de Europa, donde con niveles de ingresos muy inferiores a los de Alemania, los precios y los salarios, pero sobre todo los precios de muchos bienes están por encima de los precios en Alemania, y esto es un problema de gestión macroeconómica que requiere de mucha voluntad política y de mucha firmeza política en el proceso de conducción, algo que el liderazgo europeo vigente no parece estar gestionando a la altura de las circunstancias. Por lo tanto, creemos que Europa va a crecer a tasas muy bajas, no va a aportar dinamismo a la economía internacional, y nos deja esto en una situación donde los emergentes van a seguir teniendo la responsabilidad de crecer y de darle crecimiento a la economía global en los próximos años. Conclusión de esto: tasas de interés bajas, emergentes creciendo mucho, Europa creciendo poco y Estados Unidos recuperándose. Tenemos un escenario por delante de dólar barato, de tasas de interés bajas y de precios de los commodities, si es que ninguno de estos choques extraeconómicos que estamos enfrentando en este momento, el conflicto geopolítico del norte de África y los problemas en Japón, no cambian este escenario. Creemos que tenemos por delante un año y medio de un escenario, entre comillas, ideal. Uruguay todavía tiene tiempo para enfrentarse a un escenario de abundante liquidez, de dólar barato y de precios de nuestros productos de exportación tonificados. Pero eso solamente nos da tiempo porque no hay ninguna razón para pensar que este es un escenario de naturaleza permanente. Aún a pesar de eso, en el corto plazo persisten riesgos que no debemos desconocer. Es probable que el año 2011 sea un año volátil en materia financiera, porque en Europa la resolución de los problemas de Portugal, Irlanda y Grecia van a traer volatilidad sobre los papeles emergentes y en particular sobre la deuda soberana uruguaya, lo cual puede generar algún proceso sobre los precios de la deuda nuestra a lo largo de este año. También son impredecibles los efectos del Medio Oriente sobre el precio del petróleo. En principio deberíamos pensar que aún una resolución benigna del proceso desde el punto de vista económico, una resolución no conflictiva en el norte de África, los precios del petróleo van a tener una tendencia a la presión al alza derivado de estas nuevas realidades políticas que se viven en estos países, y el fenómeno de Japón con efectos económicos imposibles de analizar en una reunión de este tipo. Lo único que podemos decir es
Si bien a corto plazo la demanda internacional probablemente sufra un efecto importante en materia de caída de la demanda global, es probable que en términos de los precios energéticos se consolide una presión al alza del precio del petróleo, porque algo que va a emerger por lo menos en los próximos meses es que la energía atómica va a estar puesta sobre tela de juicio, y eso probablemente lo que haga es consolidar al petróleo y a los procesos especulativos detrás de él como una variable más importante de lo que era hasta hace tan solo 2 semanas. Por lo tanto, un escenario muy favorable todavía a corto plazo, no externo, no exento de volatilidad, aunque con un precio del petróleo que probablemente no sea, continúe su raída al alza una vez que se despejen los escenarios en el mercado internacional. Dicho eso, respecto del contexto internacional, metámonos rápidamente sobre la economía uruguaya en el corto plazo. Uruguay va a crecer, yo tengo un pronóstico un poco menos optimista que el del Ito para el año 2000, para lo que ya ocurrió, para el año 2010, un crecimiento del orden del 8% y un crecimiento sí alineado con lo que él planteaba, el orden del 6% para este año, pero con un tema crucial. La tasa de desempleo está en niveles friccionales y tenemos una pared por delante muy difícil de vencer, que es el desempleo está en niveles que van a generar en el mercado de trabajo una presión sobre los costos extraordinarios sobre las empresas, independientemente de las acciones sindicales, independientemente de la voluntad política del gobierno. No, la realidad actual del mercado de trabajo hace que las empresas enfrenten una presión de costos porque no hay gente disponible, y esto es independiente de los eventos de naturaleza institucional. Y esta es una realidad que probablemente vino para quedarse todo 2011 y muy probablemente una buena parte del 2012. En ese contexto, no es de extrañar que tenemos una inflación, y me meto en el tema que creo que es el tema central de la coyuntura actual, una inflación que está por encima de la meta. Desde nuestra visión, como ustedes ven allí, el pronóstico que estamos haciendo para el cierre de 2011 es una inflación en 7.4, prácticamente el mismo nivel para el cierre de 2012, pero es una inflación que está sistemáticamente por encima de la meta del Banco Central. Y me permito un paréntesis. Nosotros no tenemos un rango meta a esta altura del partido en Uruguay, un compromiso sobre la inflación dentro del rango. Fíjense lo que ha pasado en los últimos años. Lo único que tenemos es, en todo caso, un compromiso sobre el techo de ese rango establecido. En realidad, en ningún caso hemos estado apuntando al centro de la banda de la inflación, como ha ocurrido en Brasil, donde el compromiso es firme sobre el centro. Lo que tenemos es, en el mejor de los casos, un compromiso para que la inflación no salga del techo. Podrán atribuirse muchas razones específicas, transitorias, que ha habido sobre el proceso de precios uruguayo en los últimos años, algunas exógenas derivadas del fenómeno de precios internacional, del precio de los commodities, algunas más endógenas del proceso de recomposición de carteras, pero en cualquier caso este gráfico muestra con claridad que si la autoridad económica uruguaya tiene un compromiso sobre la inflación de este país, lo tiene en el mejor de los casos sobre el techo de la banda y no sobre el centro de la banda, lo cual hace que, además, en un contexto de presión de demanda como el que acabamos de escribir y con shock de precios como el que estamos soportando, el nivel de inflación previsto está sistemáticamente por encima del techo de ese compromiso establecido. ¿Qué explica esa inflación elevada? Básicamente dos fenómenos. Una demanda agregada que crece fuertemente por algunas cosas que Javier explicaba y por lo que yo acabo de decir que está ocurriendo con el mercado de trabajo, y por algunos shocks puntuales en materia de precios relevantes para la economía uruguaya en materia de alimentos y en materia de precios energéticos. Dos problemas centrales. Vamos a atravesar entre marzo y junio una fuerte presión en nuestros precios. Nuestro pronóstico de puntual de inflación para este mes es de 1,5. Vamos a tener un tercer mes consecutivo de inflación alta y vamos a atravesar en términos anualizados una inflación cercana al 9% en el segundo trimestre de este año. El riesgo principal es que este empuje de inflación no se internalice en las expectativas de todos los agentes del sistema, trabajadores, empresarios, y de aquí en adelante, con una economía relativamente indexada como esta, esta inflación elevada se propague hacia adelante. Por lo tanto, deberíamos ser muy cuidadosos en transmitir señales en las próximas semanas de que el compromiso sobre la meta de inflación es firme y no laxo como aparentemente lo tenemos hasta ahora. El siguiente problema con la inflación es que, a diferencia de lo que teníamos en el pasado, la inflación tendencial, los economistas le llamamos inflación tendencial o core inflation, al componente firme de la inflación, esto es, aquel componente que no tiene que ver con efectos transitorios o con productos que tienden a variar mucho a lo largo del tiempo, llámese precios administrados políticamente o llámese frutas y verduras, productos que tienden a variar por razones muy difíciles de explicar para la teoría económica. Lo que está alto en este momento es el componente firme de la inflación. El componente firme de la inflación es aquel componente que explica que la demanda agregada, que refleja que la demanda agregada está muy firme. ¿Eso dónde nos deja? Nos deja que la estrategia
La situación que enfrentamos hoy es sustancialmente distinta o relativamente distinta a la que teníamos 2 o 3 años atrás. Fíjense en el gráfico, esto creo que es un puntero, debería ser un puntero. Fíjense, lo que muestra el gráfico punteado es que en 2007-2008 lo que teníamos era una inflación elevada como consecuencia de que había habido un fenómeno de precios que a la postre fue transitorio, de precios esencialmente volátiles como son los precios de los commodities o precios de los alimentos y los precios del petróleo, que llevó la inflación por arriba. Sin embargo, hoy en día el fenómeno de inflación elevada, el IPC está en niveles similares a los que teníamos aquí y va a ponerse en niveles similares a los que teníamos 2 años atrás, no por razones de un shock de precios que puede ser catalogado transitorio, sino por razones de firmeza en el componente de la demanda. Resultado, las medidas que fueron tomadas 2 o 3 años atrás son distintas. La efectividad de esas medidas son distintas hoy que en el pasado porque el escenario es distinto. Recurrir a medidas fiscales o de diferimiento de ajuste de precios deberían ser medidas de mucha menor efectividad hoy que en el pasado, precisamente por este fenómeno que acabo de describir. Por lo tanto, nuestro diagnóstico es que se requieren medidas y acciones concretas y muy claras en las próximas semanas para poder tener claro que el gobierno, que las autoridades están efectivamente alineadas en poner la inflación por debajo de la meta del 6% en un plazo razonable y que en cualquier caso sea muy explícita la estrategia que el gobierno va a seguir para ello. ¿Qué opciones tienen las autoridades para ello? Rápidamente, algunas de ellas ya las repasaron Lito y Javier. Esencialmente tres, y siendo muy esquemáticos. La primera es provocar una contracción monetaria. Yo comparto esencialmente el diagnóstico que Javier tiene y lo que ha escrito en las últimas semanas. Las contracciones monetarias supuestas en Uruguay a la postre son expansiones monetarias porque la tasa relevante es la tasa de interés, esa media ponderada de tasa de interés en pesos y tasa de interés en dólares. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso con esta medida. Pero en cualquier caso, lo que sabemos los uruguayos y ellos que han tenido responsabilidad de gobierno es que la inflación, la apreciación del tipo de cambio compra puntos de inflación a la baja y es una medida fácil y relativamente atractiva que las autoridades suelen usar en medidas en situaciones de emergencia. Por lo tanto, aun cuando el pass-through, o sea, aun cuando el paso de evaluación e inflación es bajo hoy del orden del 15 al 20%, no debemos descartar que es algo que las autoridades van a tener que recurrir porque la inflación puede ponerse en niveles complejos en las próximas semanas. Después, el segundo esquema es el manejo de precios administrados para reducir los riesgos en el segundo trimestre, al igual que se hizo en 2007 con las dificultades que tiene de implementar estas medidas, con todos los problemas que tiene y los resultados que tiene este tipo de utilización de este instrumento. Perfora el resultado fiscal, transmite malas señales de precios, la gente sigue demandando como si el producto fuera más barato porque en realidad tiene un subsidio implícito metido adentro y en realidad el precio es otro. Y además desarmar esos subsidios una vez que el ciclo cambia es complejo, si no miremos lo que pasa en Argentina con todos los precios subsidiados que hay en materia de administración energética. Y finalmente, el camino más razonable y que seguramente todos coincidimos desde este lado de la tribuna del gobierno que deberíamos, ubicados fuera del gobierno, todos coincidimos que deberíamos recorrer, es un mayor resultado fiscal para ayudar a que la demanda agregada se constriña. Esto es algo que no es fácil de instrumentar políticamente, pero sobre todo, y en cualquier caso, sus resultados son mediatos, no son inmediatos, y en todo caso, las acciones que tomemos en este camino van a tener efectos más bien sobre el año 2012 y no tanto sobre la situación del año 2011, aunque algunas cosas se podrían obtener sobre el segundo semestre. Por lo tanto, la situación que enfrentan las autoridades en materia de gestión de la inflación es la misma que enfrentaban 2 años atrás. Hay tres objetivos y un número insuficiente de instrumentos para perseguir esos tres objetivos. Las autoridades pretenden defender la competitividad, esto quiere decir que el tipo de cambio no se le desalinee mucho, mantener la inflación bajo control y al mismo tiempo mantener una situación fiscal más o menos equilibrada. En la actual circunstancia en la que estamos enfrentando, la consecución de los tres objetivos es muy difícil y hay escaso margen de maniobra para poder avanzar en ello. Primero, y para terminar, analicemos las tres tensiones que se producen en cada uno de los circuitos. Intentar contener la inflación, por ejemplo, diciendo, no me importa lo que pase con el tipo de cambio, por ejemplo, diciendo, estoy dispuesto a comprar un punto de inflación menos, con un peso menos de tipo de cambio. Estoy poniendo el tipo de cambio en 18, 20 pesos. En realidad lo que nos haría es esencialmente dos cosas. En primer lugar, lo que nos hace es afectar la competitividad, que
Javier expresó bien, va a aumentar nuestra inflación en dólares y va a generar, erosionar nuestra capacidad de competencia a nivel internacional, pero sobre todo lo que va a hacer es pegarnos sobre el socio comercial principal que tenemos, pero también el socio comercial más caro de la región. Fíjense, este es un análisis que nosotros venimos haciendo desde hace tiempo. En realidad las autoridades uruguayas están siguiendo una paridad cambiaria no con el dólar, sino más bien con el real. Lo que ustedes ven en el eje de la izquierda es la paridad peso-dólar, lo que ven en el eje de la derecha es la paridad peso-real. Como ustedes ven con las medidas de Mujica del año, o los anuncios de Mujica implementados después por el gobierno, o las amenazas de implementación por el gobierno, el Ministerio de Economía después, el tipo de cambio pegó un salto de 19 pesos a 21, pero sin embargo la paridad dólar-peso siguió deteriorándose hasta alcanzar prácticamente el mismo nivel del año pasado. Sin embargo, la paridad peso-real ha permanecido dentro de esta zona de confort, y por lo tanto lo que nos hace es concluir a nosotros que en realidad el gobierno lo que está siguiendo es una paridad con el real, tomando la lección aprendida del pasado, de que cada vez que nuestros precios relativos se alejan de Brasil, la historia termina mal, pero con el agravante de que en este momento Brasil es uno de los países más caros del mundo, y por lo tanto nos estamos pegando o estamos asumiendo una política cambiaria demasiado recostada sobre un socio comercial que tiene que introducir ajustes precisamente derivado de su encarecimiento en dólares. El segundo dilema, el manejo de precios que podría instrumentar el gobierno a corto plazo, que yo creo que en principio va a tener que hacer algo de esto para poder huir del fenómeno que se le presenta entre marzo y junio. En primer lugar, además de ser menos adecuado, porque la situación es distinta, el contexto es distinto, la efectividad de estas medidas va a ser mucho menor que en el pasado. Fíjense que en la nueva ponderación del IPC, estos dos componentes, cuota mutual y boleto urbano, que eran del orden del 11% del total de la canasta, hoy son menos del 5%. Por lo tanto, aquello de diferir ajustes de cuota mutual y tener un resultado inmediato sobre el IPC, hoy es algo mucho menos efectivo que en el pasado, y por lo tanto va a tener que recurrir a toqueteos o a administración de precios o a subsidios de precios en otros niveles. Este es un ejemplo, y solamente quiero ser muy claro en esto. No estamos diciendo, ni estoy asumiendo, de que estas medidas van a ser tomadas. No estoy diciendo que el gobierno se apronta, o estoy imaginando que el gobierno se apronta a eliminar el IMESI o a las naftas, o a eliminar el IVA a la energía residencial. Solamente estoy haciendo un ejercicio teórico de cuánto le rendiría al gobierno en términos de inflación medidas de este tipo. Una eliminación del IMESI a las naftas, que supondría un ajuste en el precio del oro a la baja del 42%, tendría un impacto directo en el IPC de casi un punto porcentual, tendría un costo fiscal del orden de un punto del producto, algo parecido, algo un poco mayor que lo que ocurriría con eliminar el IVA de la energía residencial, con un impacto también de casi un punto porcentual de IPC y con un punto, con medio punto del producto de costo fiscal. Estas son medidas extremas que el gobierno eventualmente podría tener, pero imagínense la envergadura de medidas que hay que tomar para lograr un solo punto de rebaja en el IPC, en el nivel de precios, no en la inflación, para generar un efecto por una sola vez sobre el nivel de precios. ¿Pero ese efecto directo de la nafta o boleto y todo lo también está incluido? Todo incluido. El siguiente, por lo tanto, nuestra apreciación es que además de que las medidas de intervención sobre los precios son menos atinadas porque el contexto es distinto, porque la inflación no es derivada de un empuje de precios que podría ser analizado como transitorio, como teníamos en 2007-2008, la segunda conclusión es que la efectividad de ese camino va a ser mucho menor que el que teníamos 2 años atrás. Y el último comentario tiene que ver con los márgenes fiscales que tenemos. Hay margen fiscal para implementar una política de este tipo, no la que acabo de escribir en extremo, por lo menos una parte, para poder combinar de repente una rebaja del tipo de cambio con alguna postergación de precios a los efectos de comprar tiempo en el año 2011. Bueno, en principio, la situación fiscal ha cerrado alineada a la meta del gobierno. Podemos entrar en todas las consideraciones que Javier hacía respecto al desvío, respecto al resultado fiscal corregido por el ciclo. Yo tiendo a coincidir con él que tenemos un desvío fiscal mayor cuando uno lo corrige por el ciclo. Tenemos una dificultad en este momento los economistas para calcular cuál es el producto de tendencia, porque tenemos muy pocas observaciones de una aceleración de la tasa de crecimiento que todos aceptamos que ocurrió y no sabemos efectivamente cuál es la nueva tendencia, pero yo tiendo a aceptar el argumento de que estamos creciendo por encima de nuestra tendencia, tal vez no tanto como Javier estimaba, pero estamos creciendo por arriba de la tendencia y por lo tanto este resultado fiscal corriente en realidad es algo engañoso, el resultado fiscal es algo menor o algo peor de lo que las cifras muestran. Pero en cualquier caso, lo que quiero argumentar con esto es, tenemos algo de espacio fiscal porque los resultados han sido mejores a los esperados,
para poder subsidiar, por lo menos durante un tiempo, en 2011, algunas de estas medidas, a pesar de todos los inconvenientes que estas medidas traen, como todos sabemos. Sin embargo, y este es mi punto central, lo que precisamos en Uruguay no es expansión fiscal, sino que lo que precisamos es contracción fiscal. Por lo tanto, una medida de subsidio, como las que en principio podrían ser útiles para salvarnos del corto plazo, lo único que harían es no terminar de internalizar que esta economía efectivamente ingresa en terreno de sobrecalentamiento y que lo que requiere es una política fiscal y una política macroeconómica más contractiva para ayudar a que la economía...